don Pepe Fernández, era mi abuelo. Vino por primera vez a América cuando tenía 13 años. A los 13 años él tiene un accidente, traía una burra con la que trabajaban en el campo y se le desbarranca, se le va por un... se le despeña la burra y se le mata. Y entonces él era muy chico y con el miedo que tenía regresar a su casa y decir que se le había matado la burra, se subió en un barco y se vino a América. Y llegó a La Habana. Y en La Habana estuvo con un hermano mayor que trabajaba ahí y ahí se quedó un tiempo con él, hasta más o menos los 15 años. Y a los 15 años se enfermó de paludismo y le dio mucho miedo y se regresó a España. Y ahí se queda hasta la edad militar. Lo mandan a una batalla a África y él se negó a ir, se subió en otro barco y se vino a América otra vez. Nada más que ya no llegó a La Habana, llegó a Veracruz. Cuando decide mi abuelo casarse con mi abuela, sé que se casan por poder. Entonces mi abuela, ya casada, viene de España a reunirse con su esposo. Entonces vivió en Córdoba, tenía una panadería en Córdoba, aquí tuvo panadería también, regresan a Veracruz y es cuando don Manuel González le vende a mi abuelo, en 1926. Tenía tratos con don Manuel, yo creo por el tipo de negocio, él le surtía y cosas de esas. Y llegó un momento que le debía mucho, bueno, en aquella época, mucho dinero. Y le decía, pues no tengo con qué pagarte. Le gustaba mucho, gastaba mucho don Manuel. Y le dijo, bueno, pues si quieres te pago con el negocio. De lo que te debo, hacemos cuentas y tú te quedas con el negocio. Y entonces dijo mi abuelo, sale, va. Bueno, sacamos las diferencias, todo, te compro. Y se queda con el negocio. Me acuerdo que le comentaba a mi mamá que llega con mi abuela y le dice, ya compré el café. Y dice mi abuelo, ¿y cómo te metes a comprar eso? Si está quebrado. Y le dice, pues es que no tengo de otra. O cobro así o no cobro nada. Para el año 40, 45, ya se sabía del café en España, en Estados Unidos, en Alemania, en muchos lugares ya se conocía el café. Entonces ya mi abuelo pues ya había traído a unos sobrinos a trabajar con él. Tuvo un hijo que murió antes del año, murió de muerte de cuna. Y entre ese hijo que murió y mi mamá pasaron 12 años. Entonces, para el año 31 nace mi mamá y bueno, ella es la que se convierte en la heredera de todo esto y la única dueña, ¿no? Ella y mi abuela, por supuesto. Cuando muere mi abuela, mi abuelo, mi mamá era menor de edad todavía y entonces quedan al frente mi abuela y mi mamá, apoyada por unos sobrinos. Y así fue. Valencia, 2 de mayo de 1950. Señora doña Pepita Fernández, Veracruz. Querida Pepita, hasta hoy no hemos recibido el cable puesto por Fernando, con la desagradabilísima noticia del fallecimiento del pobre José, que en paz descanse. Precisamente cuando llegó a nuestro poder a las 9:30 de la mañana de hoy, estábamos todos en casa. Y como siempre y sin darnos cuenta, la tocó abrirle a Tina, que por el mero hecho de recibir un telegrama ya se pone completamente nerviosa. Cuando nos dimos cuenta, se puso a andar de un lado para otro diciendo, ¡se murió José! ¡Ay, Dios mío! Y claro es, a nosotros nos dejó helados. Todos a la vez expresábamos lo mismo,
Pero ¿cuándo vamos a acabar de recibir esta clase de noticias? Está visto que la desgracia se hace... Sí, fue una muerte inesperada, una muerte muy repentina, y en el año 50, ¿no? Era uno de los torneos de sábalo, el cual ya había ganado mi abuelo en 2 o 3 años, el primer lugar. Y este año iba muy ilusionado a lo mejor de volver a sacarlo. Siempre que iban, iba a sacar. No sabían de cuánto, pero eran peces de 80, 90 kilos de peso. Y cuentan que en este torneo iba él y estuvo batallando mucho con un pez, con un sábalo, que a veces tardaban una hora o más de una hora en sacarlo. Había que cansarlo, había que sacarlo, darle línea, dejarlo irse y luego volverlo a traer y volver a dejar que se fuera. Pero claro, estamos hablando de 100 kilos. Cuando de repente, pum, se cayó. Ahí cayó en la lancha y dicen que fue un derrame y ahí quedó muerto. Y en ese momento empieza el desorden, el descontrol. Y el albacea de mi mamá era uno de los dos sobrinos. El café sigue funcionando y los sobrinos le dicen a mi abuela, nosotros sabemos cómo se lleva, si quieres nosotros empezamos a manejarlo. Y empieza esa lucha, esa estira y afloja de por qué esto, por qué el otro, cambios, fricciones. Y bueno, así llevaron el café, pues siendo mi abuela la dueña y confiando en lo que le reportan los sobrinos y todo eso, sigue operando el café. Y ahí en ese momento ellos pues se hacen los dueños prácticamente, porque son los que lo operan, son los que lo trabajan, son los que están ahí físicamente todo el día. Y y llevan el negocio así pues 9 años. Y al final convencen a mi abuela de hacer un contrato. Y en ese contrato un notario de toda la confianza de mi abuela, porque era el esposo de la mejor amiga, se llevaban mucho y todo eso, hace un contrato muy amañado, muy tendencioso, donde se les vende el café y donde en 15 años pagaban la renta y en esa renta ya se quedaban con un negocio y entonces ya eran dueños del negocio pagándole con el dinero de la renta de mi abuela, entonces le pagaron con su propio dinero, ¿no? Hasta que se casa mi mamá, entra mi papá, empiezan a meter orden, empieza a hablar mi papá, no se mete porque el negocio no era de él, era de mi mamá y de su mamá, de mi abuela. Entonces venía y le decía, doña Pepita, hay esto, doña Pepita, hay aquello. Yo, mucho ojo con esto, doña Pepita, usted haga lo que crea, pero bueno, eso quedó así. En el año 59 se firma y se hace otro convenio por otros 15 años. De renta que era del 59 al año 74. Cuando va a vencer el contrato en el año 74, mi papá empieza a ver que se van a salir, lo que hubiera pensado cualquiera. Acaba un contrato de arrendamiento, se van y dejan el local. Y ahí empezamos a ver lo de los nombres, el nombre, ir a preguntar, tal, 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 tal. Y nos damos cuenta, va mi papá a registrar el nombre y resulta que estaba registrado. Y el nombre del café estaba registrado desde el año 50. Y estaba registrado a nombre de uno de los sobrinos, cuando no era ni siquiera el dueño. Muere mi abuelo y se va a México a los 3 días a registrar el nombre del café. Ahí se pierde el nombre. Y eso se supo 20 años después, ¿no? Por el 70, 71. Y entonces empieza mi papá estaba creando ya la sociedad para que iba a entrar a retomar el café y todo eso, no por interés de ir a llevar el negocio, por el interés de no terminar con la tradición del café. Él lo iba a volver a dejar, volver a poner el café. Bueno, prueba de ello es que seguimos aquí y aquí está el café. Entonces acaba el contrato, se les pide el local y deciden irse a un pleito que dura, pues para recuperarlo, otros 20 años, 19 años. Cuando empieza el pleito, cuando empieza todo el problema, ellos se escudan en que las personas que le están pidiendo local, los dueños, los voraces propietarios, nos lo quieren quitar para rentárselo a Sanborns, para rentárselo a franquicias,
llegaron a decir que íbamos a poner una zapatería. Había unas zapaterías en aquella época que se llamaban el Taconazo Popis. Aquí llegaron a decir que lo teníamos rentado ya para el Taconazo Popis. Yo recuerdo, por ejemplo, que mis profesores decían, aquellos que venían muy seguido aquí, híjole, es que ya va a desaparecer la parroquia, ¿no? Híjole, es que tenemos que manifestarnos, tenemos que protestar, porque finalmente es un espacio no solamente histórico y cultural, sino también importante para el propio quehacer periodístico, ¿no? También es importante para la vida política del Estado, incluso del país. Y eso, todo eso lo fuimos anidando en nuestra imaginación, ¿no? Y de pronto, hoy que lo recuerdo, digo, pues bueno, así como yo, muchos, ¿no?, nos dejamos llevar por esta historia, y de pronto, hoy que estamos en un nuevo siglo, que tenemos el acceso a otras fuentes, de pronto decimos, caray, algo ocurrió, ¿no? Y hay que preguntarse por qué se construyó este tipo de historias, porque yo sí recuerdo que se corrió mucho el rumor, y que en el terreno del periodismo el rumor, sabemos cómo se constituye, de que, híjole, ya iba a desaparecer y que este espacio finalmente iba a ser adquirido por grandes empresas transnacionales, ¿no? Marcas como Vips, Sanborns, entre otras, y de pronto no terminó siendo desmentido por la propia historia que hoy es presente, ¿no? Estamos aquí en un café, pero más que en un café, en un espacio que me parece es lo importante, ¿no? Finalmente los dueños originales lo recuperaron, y creo yo que eso es lo que hay que destacar. Aquello que se nos vendió no dejó de ser finalmente una mentira a propósito de este discurso que finalmente fue hegemónico, que fue dominante, que prevaleció y que yo estoy seguro sigue anidado en los recuerdos de cierto grupo social, de ciertas personas que quizá como nosotros no ha tenido la oportunidad de repensar lo que fue aquel momento frente al hecho. O sea, no podemos dejar de señalar que en lo que hoy es el Gran Café, el portal, es donde sucedieron todo lo que se puede presumir que ha ocurrido desde siempre en este lugar. Uno voltea a ver cada rincón, cada motivo que conforma el decorado de este lugar. Estas columnas son las originales, ¿no? Son finalmente testigos fieles e históricos de todo lo que desde afuera se dice que tiene que ver con un café que hoy es una marca, pero que finalmente hay que reconocer que este es el lugar. Este es el lugar, este es el territorio que finalmente dio constitución a toda esta memoria histórica y cultural que hoy podemos decir sigue siendo vigente y que sigue estando en el mismo lugar de siempre, que es este café, ¿no? Thank you.
Mi papá ya estaba aquí por la situación de que estaban desocupando, iban a desocupar, y viene un voceador con los periódicos. Despropian el café de la parroquia, ta, 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 ta. A ver qué pasa aquí. Y agarra el este, despropian el café de la parroquia. ¿Qué se trata esto? ¿Cómo? Empieza a leer. Ya estaba el decreto y todo. Salía publicado. ¿Cómo es posible? Y en eso me marca por teléfono a mí, me habla a México, me dice, expropiaron el café. ¿Cómo que expropiaron el café si ya ganamos el pleito? O sea, no es posible que después de 15 años de pleito se gane el pleito. ¿Qué sigue? Bueno, pues si no desocupó y la autoridad ya dijo que hay que desocupar, solicita la fuerza pública. Se solicita la fuerza pública y la niegan. Y contestaron con un decreto expropiatorio. Y nombran custodios, el gobierno nombra custodio del inmueble a los señores que tenía condenados la misma autoridad a desocupar el inmueble. Pero ahí están los papeles, ahí están los hechos, habla por sí mismo. Y el gobierno celebra un convenio entre los que estaban condenados a desocupar para quedarse con el local que expropió el gobierno. Aquí está. Y cuando dice uno, ya gané, dice el gobierno, espérate. Es que esto ya no es tuyo. Ahora esto se lo voy a dar a ellos. Y les dan una concesión por 99 años. Con opción a compra. Y decía, quedan como custodios del inmueble los señores Marcelino y Fernando Fernández Lavid y en su caso la antigua propietaria María Teresa Fernández de Toca, que era mi mamá. O sea, no solo la autoridad los condenó a desocupar y a pagar, sino que los premia diciéndole, le voy a quitar a quien tú le debes lo que le pertenece y te lo voy a dar a ti. Eso fue. Entonces hubo que pelear en contra del gobierno. Y este que expropió no se encontraba en la calle. ¡Hombre! Mi amigo, ese asunto del café yo se lo estoy viendo. Pues decía uno, vaya. Uno que alguna vez nos echó un lazo. A mí me tocó encontrármelo en el estadio, ir con mi papá al estadio de fútbol y venir el gobernador, señor Toca, ¿cómo está? Yo estoy viendo su asunto. Sí, sí lo estaba viendo. Pero para él, o no para él, para sus amistades, ¿no? Todo mundo se quedó de piedra cuando escuchó eso aquí en Veracruz. Ya terminó el contrato, ya perdieron los Fernández, ya se van a salir y de repente, ¡pum! Viene el señor gobernador y expropia el café de la parroquia con una supuesta utilidad pública. La actual Constitución privilegia la parte social sobre la individual y en nuestro país la propiedad tiene un sentido social. Y como consecuencia de ello, ¿verdad?, existe la figura de la expropiación. ¿Qué sucedió en este caso? La expropiación es por causa de utilidad pública. Lo que aquí no se pudo demostrar por parte del ente que expropió fue esa utilidad pública, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que valoró en un momento dado el Poder Judicial de la Federación y es que se concede el amparo. Posteriormente la revisión confirma en aquel momento y se ordena dejar sin efecto ese decreto. Se desenmascaraba un poquito a un gobernador que quería salir de redentor rescatando lo que ellos mismos crearon en ambiente que iba a desaparecer y que iba a ser la tragedia nacional y todo eso, sabiendo que no iba a pasar. Y todo eso lo hizo más fuerte cada vez a mi papá. Y sabía cómo llevarlos y no se achicaba. No he encontrado el periódico, pero por ahí debe estar. Fue un desplegado cuando la expropiación, donde le decía él al gobernador, mucho me extraña a usted que expropie diciendo que va a desaparecer el café, cuando yo a usted le enseñé la vajilla y los platos, que por cierto, usted mucho me alabó. Entonces me extraña que expropie diciendo que va a desaparecer cuando usted sabía que mi intención no era quitarlo, sino
conservarlo, mejorarlo, dignificarlo y seguirlo operando como siempre, como cafetería. Digo, habrá que decir que regularmente los medios de comunicación, sobre todo en un estado como el de Veracruz y en una ciudad como la del puerto, suelen tener ciertos intereses con los poderes políticos y económicos. Y uno no deja de pensar que detrás o debajo de todo esto había ese tipo de intereses, ¿no? Y que creo yo muestran finalmente lo que hasta cierto punto puede tener de perverso una situación como esta, ¿no? De pronto conocer la historia y no únicamente por lo que narran los periódicos, sino por ejemplo tener acceso a documentos confidenciales nos permite darnos cuenta que detrás hubo algo oscuro, algo poco nítido, que yo no sé qué tanto los periodistas o los opinólogos locales tenían en sus manos este tipo de recursos como para tomar distancia y por lo menos tratar de hacer un periodismo un poco más equilibrado, ¿no? Un poco más juicioso, un poco más razonable. Eso por una parte. Y yo creo que en medio de esto habrá que mencionar algo que a mí me parece interesante. La voz de un periodista que habrá que decir en el 94 apenas estaba empezando, cuando ya firmaba como parte del equipo de colaboradores del proceso, como es Ricardo Ravelo, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que vio Ricardo Ravelo como para darle voz a alguien que uno de pronto busca en los periódicos y no está, ¿no? Que son finalmente los dueños originales de este edificio, ¿no? Y yo creo que a la larga eso me parece que uno lo puede revalorar, ¿no? Porque dice, bueno, hoy Ravelo es un hombre importante, es una referencia a nivel nacional. ¿Qué fue lo que él intuyó? ¿Qué fue lo que él percibió? O en todo caso, ¿qué tipo de oficio estaba construyendo como para decir, a ver, vamos a contar una historia diferente, vamos a darle la voz a alguien diferente? Así es, hay un principio general del derecho que reza que el que afirma tiene que probar. Yo creo que cualquier lector de la simple lectura del expediente, que supongo conserva la familia, puede darse una idea y juzgar, ¿no? ¿Qué sucede? Todo lo que hay en este expediente es producto de una férrea defensa de ambas partes, ¿no? Porque de un asunto principal surgieron alrededor muchas cuestiones, ¿no? Y acumulaciones de expedientes, hubo la expropiación, ¿verdad? Hay una serie de temas, ¿verdad? Muy complicados, muy complejos. Ahí tengo una maleta llena de expedientes, copias certificadas, documentado. No estoy diciendo ninguna falsedad. Todo está documentado, todo lo que les digo yo, ahí lo tengo. Existe una serie de triquiñuelas, de chicanas, y la complicidad de la autoridad, del aparato que gobierna. Pues, señor juez, venimos a una audiencia y no se celebraba. Daban otra fecha, llegábamos a otra fecha, nos mandaban a Jalapa. El expediente está en el archivo. Íbamos a Jalapa, el expediente no estaba en el archivo. Lo tenía un juez y el juez resulta que le habían dado dinero para que lo guardara, o tenía la instrucción del señor gobernador, o tenía la instrucción de la Secretaría de la Presidencia, o tenía la instrucción de... Así fue todo esto, ¿no? A la pregunta de que por qué se prolongó tanto, bueno, pues insisto, aquí fue un asunto que se defendió de manera muy importante por ambas partes, ¿no? Y se hizo un gran esfuerzo jurídico en ambas defensas, ¿no? Eso, pues, ¿qué trajo? Como consecuencia, una serie de pasos que alargaron un juicio que pudiera haber sido de 3 años, ¿no? Sin embargo, si tomamos en cuenta, enero del 75 a noviembre del 94, pues pasaron muchos años, ¿no? Finalmente se logró, ¿verdad?, la desocupación del inmueble. El fallo dice: la justicia de la Unión ampara y protege a María Teresa Fernández de Toca por su propio derecho y Antonio Toca Cangas como albacea de la sucesión de Josefa Fernández, viuda de Fernández, que era mi abuela,
contra los actos que reclamaron de la legislatura del Estado, gobernador constitucional del Estado, secretario general de Gobierno del Estado, secretario de Desarrollo Urbano del Estado, Dirección General de Patrimonio del Estado, director de la Gaceta Oficial del Estado y órgano del Gobierno del Estado, todos con residencia en la ciudad de Xalapa. A mí lo hay quien me ha dicho, oye, ganaste ese amparo. Yo insisto mucho en la labor que tuvo don Antonio, porque ese asunto, si bien es cierto, se tramitó el amparo indirecto aquí en Veracruz. No menos cierto es que cuando el asunto pasa a la Suprema Corte, quien lo estuvo vigilando semana tras semana tras semana fue don Antonio. Los espacios tienen su historia. Paso y bueno, se me hace un excelente lugar, ¿no? En una zona privilegiada. Usted mismo me preguntaba, ¿no? Y mucha gente me preguntó, oye, ¿por qué se peleó tan arduamente? Pues yo creo que esa es una de las razones. Esa es una de las razones. Por ser un lugar inmejorable, ¿no? Si yo tengo... y me refiero en ambas partes que conforman un litigio, yo creo que para llegar a una concentración como la que se dio en ambos casos, pues es porque se trata de un inmueble valioso, valioso en cuanto a su ubicación, valioso en cuanto a su historia. Esta es la casa de mi mamá, donde ella nació, que era a su vez la casa de sus padres, y esto es el recibidor, la estancia. No la principal, pero es el recibidor de la casa, ¿no? Aquí está el recibidor, hacia allá está la zona de servicio, la cocina, y hacia acá tenemos el área del comedor que da hacia la calle de Zamora. Lo que, para ubicarnos un poquito más, es lo que da hacia el norte de Veracruz. Esta es la calle y hacia allá está la calle principal, que es Independencia. Justo aquí está, aquí abajo está el café. Pues ahorita estamos aquí en la planta alta de lo que corresponde al Café del Portal, que nos ha permitido nuestro anfitrión Antonio Toca entrar a lo que era el comedor de la casa, ¿no? Entonces podemos ver desde aquí la esquina del Zócalo de la ciudad, que nos habla que es una ubicación privilegiada, ¿no? Porque tenemos toda la vista del primer cuadro de la ciudad, ¿no? Dentro del esquema de las ciudades que se plantearon en América, y que correspondía un poco a las normativas de Felipe II y que va a ir variando con el proceso de los años, sí podemos definir algunos aspectos importantes. En el primer cuadro de la ciudad deben estar establecidos el poder político y administrativo, el poder religioso y el comercial, ¿sí? En este caso tenemos representado en el Palacio Municipal al poder político y administrativo y el religioso por la parroquia de la ciudad, que actualmente es Catedral de Veracruz. Consideremos también que es un puerto, que todo el comercio que llega aquí sale directamente a la Ciudad de México y a otras instalaciones, ¿no? Entonces eso habla de que este edificio tiene que estar constituido ya por una necesidad comercial, ¿no? La función que haya tenido, eso sí no lo podía establecer, ¿no? Pero sí que ese edificio debe estar constituido y terminado por lo menos para el 1650. 400 años de edad el edificio en sí, y que esté de pie y que funcione y que esté en, ¿cómo se llama?, en actividad. No, no es lo mismo a tenerlo ahí arrumbado y que se esté cayendo y todo. Bueno, pues ya lo que queda del edificio es esto. Pero sí creo que es una gran suerte y un gran compromiso el tenerlo, conservarlo y mejorarlo. Bien, estamos aquí en el exterior del Café del Portal para apreciar algunas de las características distintivas de estos portales en relación con el resto de los de la Plaza del Zócalo. En este caso tenemos portales más bajos porque tenemos arcos de tres centros o arcos rebajados. En la mayoría de los del Zócalo tenemos arcos de medio centro. En este caso también vamos a encontrar algunos elementos que buscan generar una interpretación histórica, como son las basas que tenemos en color gris
y que pretenden darnos ese aspecto de antigüedad en el edificio. También tenemos elementos que hacen referencia al almohadillado y que tienen que ver con funciones del toldo y de las estructuras metálicas para brindar un ambiente confortable a los comensales. Aquí vemos una columna de hierro forjado con costuras, ¿no? Y que tiene un capitel, ¿no? Finalmente no se aleja mucho del prototipo histórico en el sentido que quiere recuperar elementos como el capitel y la base, ¿no? Esto, pues, de alguna manera nos habla que está en ese periodo de transición del clásico al periodo moderno, ¿no? Se implementó este sistema constructivo con el objeto de permitir espacios amplios en espacios comerciales, donde se tuvo que retirar los muros de piedra muca, de mampostería, porque no era factible por el espacio, ¿no? Además, permitían la entrada de iluminación y ventilación que requerían los espacios comerciales, ¿no? Esos elementos estructurales van a permitir que en la planta alta no se realicen modificaciones y en la planta baja permitir una planta libre. Esas columnas han de ser de las que trajeron los ingleses cuando toda la remodelación del puerto aquí en Veracruz y esas técnicas de construcción también. Estas columnitas que se ven tan pequeñitas y tan frágiles aquí en el café, pues están soportando muros de 60 centímetros de ancho ahí arriba. Podremos pensar que este tipo de implementaciones se dio entre 1890 y 1910. Tenemos un aliciente también para pensar que haya sido a principios de siglo en el caso de Veracruz y de México. ¿Por qué? Porque estamos hablando que se dio el centenario de la independencia. Este lugar era mucho más pequeño de lo que es actualmente. Este era un local que llegaba hasta la primera hilera de columnas. Ahí se acababa. Y del lado de Independencia era 10 metros menor al que tiene ahora. Este, así lo tuvo mi abuelo desde que lo adquirió en 1926 hasta 1937, que él decide hacer la remodelación y dejar el café al tamaño que tiene actualmente, ¿no? Y tan es así que él es el que emprende la remodelación y una obra tremenda la que tuvo aquí en 1937. Por ahí tengo unas fotografías donde dice a cargo del maestro de obras tal, esta remodelación del café, ya para convertirlo en lo que era el gran café de la parroquia en esa época. Y nosotros decidimos volver a darle el mismo toque que tenía pues cuando lo adquirió mi abuelo, que era en el año 26. Entonces hubo que volver a sacar, descubrir las columnas, quitar plafones, arreglar techos, descubrir la viguería, ponerla en condiciones, pintarla, cambiar las vigas que estaban mal, todo eso, que se dice fácil, pero bueno, había que hacerlo. Porque no solo percibes el edificio como un objeto, sino lo percibes como parte de la personalidad familiar. Vas a entender que todos los aspectos de este edificio han sido partícipes de la historia de tu familia. Y en ese sentido yo planteo que la conservación no solamente es de un periodo de la historia, ¿no? Sino es de todos esos procesos que nos dan una identidad y que lo conforman como un edificio particular dentro del conjunto contemporáneo, ¿no? Finalmente, ya este edificio, aunque no es propiamente del siglo XVII ni del siglo XVIII, sí, digamos, podemos entender que es un edificio único, auténtico por sí mismo. Algo
que costó tanto trabajo, pues era una emoción enorme. Abrirlo era otra. Bueno, se inaugura un día antes del cumpleaños de mi mamá, porque ese era el regalo que le daba a mi papá, devolverle lo que le dejó su padre. Entonces, mucho se trabaja para poderlo abrir, pero al final de cuentas se abrió para no cerrarlo ya. Hasta la fecha no se ha vuelto a cerrar ni un solo día. Mi abuelo solía pasear con mi mamá, mucho, y daban unas caminatas por la playa, y yo creo que ahí él pues, le contaba todo. Le contaba cómo iba el negocio, cómo funcionaba, qué, sus inquietudes, sus problemas, todo, y hablaban mucho. Entonces, pues yo creo que ahí es donde ella aprendió realmente todo, que estaba tan empapada de lo que era el negocio, porque le contaba a mi abuelo, porque... Y como era su única hija, pues mi abuelo le contaba todo. Estaba, pues, ella era muy chica, ella tendría en esa fotografía 17 años. Entonces mi mamá, sin estar ahí, conocía tanto más, mucho más, que nosotros que estábamos tratando de operarlo, ¿no? Y en la noche, claro, o al día siguiente hablábamos con... Yo hablaba con mi mamá, le decía, es que es imposible que esto pase. ¿Cómo es que no podemos? Somos tres, estamos... Y me decía, mira, tu abuelo hacía esto. Tu abuelo colocaba esto de esta manera y esto lo ponía así. Y vas a ver que te va a ayudar. El otro día se implementaba y funcionaba. Entonces esa foto pues es... Pues yo creo que una parte muy, muy importante en la vida de mi mamá. Mi mamá se hacía cargo de mi papá en todo, o sea, le daba la fortaleza, le daba todo. Cuando muere mi mamá, se le acaba eso, se le acaba pues, las ganas de vivir, su motor, su impulso. Él bajaba, entraba, salía y le daba igual. Para él era el 100% de su vida, de el empezar, el levantarse, venir, el ver funcionando esto y que vaya bien, era para que lo viera mi mamá, para que lo viera operando como ella lo conoció de niña. Bueno, aquí podemos ver la vajilla que contaba este lugar en 1926, cuando era de mi abuelo, y podemos ver la taza americano, la taza express. Son las mismas que tenemos en las fotografías de los murales. Y de este otro lado tenemos la vajilla de 1970 que la mandó a hacer mi papá cuando ya estaba pensando en hacer la modificación, la remodelación de todo este lugar, cocinas, local, mobiliario, todo el equipo, para operarlo y dejarlo como está y como luce hoy en día. Lechero, se sirve el vaso con el extracto de café y se le pone la leche, escanciando la leche, la jarra, generando una oxigenación entre el café y la leche y dándole mejor sabor. Por eso es el motivo de que se sirve de esta manera. Estamos en la esquina, en la recámara principal, el balcón que da a la calle de Zamora. Aquí se ha visto pasar mucha vida, mucha historia. Aquí tenemos en esta calle la llegada, el paso de las tropas constitucionales en 1914, cuando se recupera el puerto. Pasaron por aquí, de lado a lado, con los caballos, las banderas, todo. Pasaron por aquí, rumbo al malecón, el mar que está en aquella dirección. Y bueno, pues es un testigo de la historia que ha visto pasar mucha gente
y habrá de ver mucha gente pasar. Cafetómanos viejos que somos nosotros, no nos vamos de aquí, no nos vamos de aquí, aquí estamos. El cafetómano local de Veracruz, de aquí no sale, por el que no se acostumbra a otro café. Aquí se dieron cita muchos personajes de la cultura veracruzana, muchísimos. Entre ellos están los hermanos Alberdi, agentes aduanales de toda la vida, todavía tienen sus negocios aquí, siguen trabajando. Don Salvador hasta hace poco fue presidente de la asociación. Vamos, y como él, muchos otros que día a día vienen con nosotros a este lugar, donde está la historia, el origen y la tradición de Veracruz. Tengo 80 años y te puedo decir que desde los 5 o 6 años ya mi papá me traía. Nada más que el café se cortaba aquí, no es esa parte no existía, ¿me entiendes? Y en esa parte de aquí, en este tramo de aquí hasta aquí, todos los días desde las 1 de la tarde hasta las 4, don Pepe permitía que jugaran dominó, porque venían muchos españoles que venían a tomar el café y jugaban dominó. En una ciudad donde hay la costumbre de tomar un buen café, pues ha habido personajes de todos, como Fidel Castro Ruz, que dijo, primero me tomo mi café y luego vamos a armar la revolución. Y como él, muchos otros. Bueno, en primer lugar, un saludo especial para toda la clientela de esta importante negociación restaurantera, porque en su nueva etapa, después del juicio que tuvo que sostener don Antonio en paz descanse, ha logrado una confianza en un público nuevo y público viejo también, en que su presencia justifica la calidad de los servicios que imponen por parte de un personal capacitado, y sobre todo que en la cocina hay personal que conoce los secretos del arte culinario y prepara unos platillos excepcionalmente ricos en sazón y en sabor. Thank you.
Lo cierto es que hoy estamos aquí y volteamos y todo lo que se ha contado, todo lo que ha vivido este lugar, desde los personajes por los que han pasado, sea artistas, políticos, presidentes, reyes, han pasado por aquí. Y en todo caso, si hablamos de los años que tiene, o que se dice que tiene, el Café La Parroquia como marca, lo cierto es que no. Está aquí la historia, aquí están los orígenes, aquí es la génesis. Si uno revisa, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de revisar documentos, hay una cierta confusión en cuanto al dato manejado en torno a cuándo se inaugura. Lo cierto es que hay algo claro. En 1824 se inaugura un comercio aquí y no fue un café. Fue, al parecer, una dulcería. Y por lo tanto, entonces, los 200 y pico de años se cuentan desde aquí. No es la marca, no es el nombre, es el espacio, el recinto. Aquí donde estamos, estas mesas, estas columnas, la gente que está aquí forma parte de esa memoria histórica, de ese valor cultural y simbólico que tiene este recinto, este lugar, este edificio. No es la marca, no es el nombre, sino lo que se cuenta y se vive y se recuerda en este espacio, en este lugar. Todo lo que se pueda decir ha pasado aquí, no ha pasado en otro lugar. No se llevaron la marca, pero los recuerdos, la memoria, todo lo que se puede presumir a propósito de cómo desde aquí se ha construido también una historia no solamente veracruzana, sino de nuestro país, se quedó aquí. Aquí. Bueno, pues queda mi familia y yo agradecer a todos los que intervinieron en todo este proceso para poder recuperar nuestra propiedad. Y en primer lugar, pues está el Poder Judicial de la Federación, la probidad de los señores ministros que integraron el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el día 1 de septiembre de 1993, desde luego el juez que le dio entrada, que era el licenciado José Luis Guzmán Barrera, y el licenciado Isaías Nicolás, oficial Huesca, hoy dignos representantes de la Justicia Federal. Uno es magistrado, el otro es juez. Y a todos nuestros amigos que nos apoyaron y nos ayudaron a salir adelante, y a los que no, también gracias, porque nos fortalecieron, nos hicieron más fuertes. Y bueno, desde luego a toda nuestra clientela, todos nuestros amigos que día con día vienen al café y hacen del café pues lo que es. La historia es la historia, eso es lo que yo considero en lo personal, y no la puedes modificar. Y yo creo que hay un sistema muy importante que es la deducción, ¿no? A mí, por más que me platiquen una historia, finalmente yo, a partir de los hechos, saco una deducción, que puede o no ser la acertada.